Hoy es un día particular. Arrancamos con una reunión con una gente muy interesante, Local Strike, Argentina Game Show. No dije nada y después tengo un eventito en las oficinas de Namco Bandai, en realidad de Wii, que Wiimote, que son los que hacen toda la prensa de ellos. Acá vamos a estar probando unos jueguitos que todavía no existen, así que en un rato vamos a ver qué tal estaban los jueguitos que vos no pudiste probar. No, es una broma, pero que sí. Posiblemente vos no puedas probar y que quizás, sí, como no sé en realidad qué voy a probar, quizás vos tengas más ganas de probarlo que yo, o no, no lo sé. Veremos. Hablando de blog, un poquito de Casey Neistat nunca viene mal, ¿verdad? So we are going to Texas. We're going to Houston, Texas for a less than 24-hour long trip. Ah, sí, la barba ahora se va. A veces toca. Oficina de prensa de Namco Bandai hablando solo, me siento como un pelotudo, sí. Hemos llegado aquí a las oficinas de Namco Bandai, bueno, Wiimote, que es la gente que hace la prensa de estos jueguitos que, bueno, ya conocerán alguno, él los conoce. Y estamos aquí para jugar un par de jueguitos. Estuvimos jugando ya juegos que todavía no puedo nombrar, pero van a ver alguna imagen. Estuvimos comiendo, bien atendidos, así que gracias siempre por la invitación. Y como siempre, volveremos. Y va a haber una cereza del postre épica. Hoy van a darnos un poco de algo de Dragon Ball, pero no se pudo. Así que en breve nos van a invitar de vuelta para probar un nuevo juego de Dragon Ball. Del carajo, frikis del carajo. Hola. Bueno, ¿cómo viste este evento tan especial? Está muy cerca, ¿no? No, pero tiene un ojo de pez que se ve hasta por acá. Ah, perfecto. Están viendo la pared de allá ahora, ¿no? Sí, te ven. Las habilidades, técnicas y no, pero tenés que tener en cuenta que hay mucho forro suelto. Hay mucho forro. Bueno, ¿por qué me enfoca a mí cuando dice eso? Hay mucho forro. Bueno, es el tercer día que estamos haciendo, estamos muy contentos, vino un montón de gente. La verdad que estamos felices de poder tenerlos acá en nuestras oficinas y poder mostrar los juegos de Bandai Namco, que son un montón, van a seguir saliendo un montón más. Y nos tiraste un nombre que no se puede decir, pero que casi lo probamos. Casi. Estamos poniendo un compromiso. Todo lo que nosotros, digamos, se anunció y todo lo que va a salir, tarde o temprano va a terminar jugando todos y la verdad que lo venimos haciendo, nos prometimos y venimos cumpliendo. Así que no le vamos a seguir fallando. No le vamos a fallar, no le vamos a seguir fallando. No les vamos a seguir fallando, sí, eso fue. ¿A las 18? Aguante todo. La pasamos muy bien. Bebimos, comimos, jugamos. Y nada, mucha, mucha expectativa para lo que queda del año 2016. Y todavía quedan un par encima de pesitos fuertes que todavía no vemos, pero que ya van a llegar. 2016 resultó ser un año bastante fructífero. Bueno, ¿qué opino? Lo mismo que dijo él por 4. Sí, lo mismo, okay. Claro que sí. En 4K, lo mismo que dijiste, sí, en 4K. Va a prometer. No, de verdad me encantó, los jueguitos son geniales, así que ya se viene, así que estén atentos, porque estos juegos se van a estar todo el fin de semana, van a estar todo el fin de semana jugando, o no sé cuándo, así que no se lo pierdan, porque Bandai Namco la rompe este año, así que
Aguante. Get money, baby.